Es un organismo de defensa del derecho a la comunicación, comprendido como un derecho humano inalienable, como un derecho humano entonces que no te puede quitar absolutamente nadie, que lo tenés por ser persona. Esto nos pone en igualdad de condiciones a todos, quiere decir que la libertad de expresión ha tenido una evolución hacia este derecho a la comunicación. Ya no hay un grupo de periodistas nada más que podemos arrogarnos esa libertad de expresión, ni un grupo de empresarios mediáticos, sino que es la sociedad en su conjunto la que tiene el derecho a investigar, a difundir, a poder entonces dar y recibir información. Y eso, en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es el pilar de toda democracia. De manera que nuestro organismo, la Defensoría del Público, lo que hace es velar por el derecho a la comunicación, recibiendo y canalizando todas las consultas, los reclamos y las denuncias que tienen los oyentes y los televidentes, que, como dijo Claudia muy bien, ya no son pasivos, no son objetos de consumo, sino que somos sujetos plenos de derecho. Y necesitamos tener esa acción y esa participación directa, y la Defensoría lo que hace es amplificar esas voces. Las audiencias tienen voz, tienen derecho a la comunicación, pero la Defensoría entonces aparece como un organismo de enlace, como puente entre esas voces que son amplificadas hacia los distintos actores de la comunicación. Trabajamos a nivel federal, es decir, que recibimos denuncias, reclamos y consultas de todo el país y del sistema en general de comunicación, del sistema público de medios, del de gestión privada con fines comerciales y del gestión privada sin fines de lucro. De manera que cualquier persona que viva en la Argentina puede presentar un reclamo y una denuncia, una consulta en la Defensoría del Público. Y lo que vamos a hacer es, como no tenemos capacidad sancionatoria, sino que tenemos una extraordinaria capacidad de diálogo, es justamente generar espacios de resolución extrajudicial de los conflictos. No hay que judicializar la comunicación desde mi punto de vista, sino que hay que trabajar en estos espacios, en estos encuentros, generando conciencia, sensibilizando sobre las diversas problemáticas.